familia hermosa, el día de hoy quiero llevarlos a ver muebles. Estamos buscando unos mueblecitos para la casa y entonces vamos a ir primero a esta mueblería que se llama Rooms to Go. Así es de que vamos a ver qué encontramos. Como para la entrada. Pero por favor. No. Eso es para la entrada. Uy, ese está precioso. Pero es en L. ¿Este qué color es? Como un ivory. Sí, ¿verdad? Sale lindo. Esos rojos también se ve bonito. A ver, este de color azulito. ¿Vienen en más colores, mi amor? Este. Vamos a ver. Ah, solamente estos dos colores. Uh-huh. Ok. Mire qué lindo allá. El azulito ese está lindo, papá. Este está bonito, pero esto se pone terriblemente sucio después. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos unos así? Uh-huh. Mira este color tan hermoso. ¿Eh? Ese color de esa mesa tan lindo. Voy a pintar unos acabados también. Ese color. Pero qué color es, mi amor. Como beige. Beige. Ese es beige, mi amor. Y a mí me gusta este gris, pero más clarito. Sí, está bonito. Gaby quiere ir a la casa de ella, la está arreglando así con colores azulitos así. Ah, mira, ¿viste esa silla, papi? Que tiene el reloj ahí pintado. Ajá, sí. A ver, yo la enfoco. Mira, una vela. Este sabe por qué no me gusta, porque parece a los de barco. Sí. Mire, aquí está el precio de este. Déjame ver. 3.205 piezas. Y 9 piezas, 3.800. Están bonitos, ¿verdad? Sí. Un solo color vienen. Este que, este es como un beige clarito.
Miren, miren este comedor. Está bien rarito, bien lindo, como triangular y alto. Pero se me hace como incómodo. Está como más grande la silla esta, el high chair. Pero está bien bonito, bien original. Sí, eso me parecen bonitos. ¿Son en piel real o no? No sé si sea real. Esta es pequeñita, mira. Esta es como, está bonita. Para la cocina o para el comedor de diario. Y este vale $1,000. Dos piezas. 5 piezas, 1,300. Ahora vamos para City Furniture. Ay, eso está lindo. Eso está bueno para hacer un DIY. Precioso. Ay, eso está muy fácil de hacer. Mire, muchachos, aquí es donde yo me doy ideas. Miren, esto también está bonito. Está metidito acá en esto. Mira qué hermoso. Mira qué lindo, papito, el jarrón. Mira qué lindo está mi sitio. Mira esos candelabros tan diferentes. Qué lindo. Aquí tienen mucha variedad. Muchísimos muebles tienen. Ah, los precios, mi amor, ¿cómo están a comparación de los de... como parecido, ¿verdad? Qué lindo ese azulito también. Estos son como de terraza. Estos muebles. Como de un patio cerrado, yo creo. O no sé, como de una finca, como de una casa de campo. Sí, estos deben de ser para afuera, para el patio. Sí, porque esto como que... esto se puede mojar. Ah, mira qué lindo esto. Mire qué linda esta. También está hermosa. Esto se abre. A ver. Se abre. Se corre para agrandarlo más. Ah, yo creo que esto está dañado. Esto se corre así para agrandarlo más. Pero está dañado. Pero lo dañaron. Mira esto, qué hermosa esta decoración también. Esto es artificial.
Y todos estos palitos sí parecen de verdad, pero esto es un acrílico que se le pone para que se vea así como el como agua. Pero los muebles sí me parecen bonitos, ¿ah? ¿Qué tal? Pero más claritos. ¿Qué colores tienen? Ese color donde tú estás me gusta. O más clarito tal vez, ¿qué tal? ¿Qué piensan ustedes? Estos. Me gustaron estos muebles. Mira qué linda la alfombra también. Y la mesita de madera. Mira qué linda esta decoración. Hermosa, con estos como parecen unos bombillitos. Ahí se pueden poner, yo creo que cositas, maticas o algo. Uno de mis colores preferidos. Es que el blanco se puede decorar con tanta cosa. Está hermoso. Qué hermoso. Porque no es blanco ni es gris. Mira, mira, en gris también está lindo. Este color me encantó, mapito. Parece muy lindo. Cuéntenme aquí en los comentarios cuál de a ustedes les gustó. La luz no estaba muy bien ahí en las mueblerías, no está muy fuerte la luz, pero a mí me gustó un mueble así como color un gris clarito o como un color hueso. Así es de que bueno, háganme comentarios acá abajo cuál fue el que les gustó más a ustedes. Besitos a todos y nos veremos entonces en el siguiente video. ¡Chao!